¿Qué tal, amigos de Transportes y Turismo? Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Expositor Puebla en esta Expo Transporte Unpacked 2022, que ha estado con todo. Vemos a la gente pasearse por los pasillos y, por supuesto, visitar este, uno de los stands pues favoritos de todos los asistentes, el de Daimler Truck. Y en esta ocasión me acompaña Jorge Vargas. Él es director de Desarrollo de Mercado y Portafolio de Producto de Daimler Truck México. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. ¿Y tú? A todo dar, muchas gracias. Jorge, pues ahora queremos que nos lleves a dar un tour por este stand, que, como digo, es uno de los más visitados y que más interés tiene nuestros seguidores de ver. Acompáñanos, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Estamos aquí en el stand de Freightliner. Y bueno, vamos a empezar a presentarles cuál es la oferta de productos que estamos presentando. Empezamos con nuestro vehículo más tecnológico, que es el Cascadia. Este vehículo cuenta con tren motriz propietario, transmisión DT12 y toda la suite de seguridad que hacen un referente en el segmento. Contamos con Detroit Assurance 5.0, que lo hace el vehículo más seguro. Cuenta de línea también con enlace Freightliner y con Driver Coach. Nuestro vehículo es el que da el mayor rendimiento y la mejor rentabilidad hacia nuestros clientes. También estamos presenciando la incorporación de los motores DD13, DD15 y DD16. De este lado tenemos nuestro modelo 114 SD enfocado principalmente al segmento vocacional. Es uno de los vehículos con mayor resistencia y mejores características para incorporar equipo aliado. Estamos también, traemos el M2, que es uno de los vehículos más versátiles para poderlos adaptar hacia las necesidades de nuestros clientes. Nuestra oferta contempla desde clase 4 a 8 y complementamos nuestro portafolio de producto con nuestros modelos 360. Estos vehículos Cab Over Engine, o los famosos chatos, como los conocemos en México, bueno, pues brindan la mejor maniobrabilidad para nuestros clientes mexicanos, con un radio de giro muy corto, y hacen una gran diferencia contra nuestra competencia al incorporar de serie vidrios, seguros eléctricos, aire acondicionado y, bueno, la mejor ergonomía para nuestros clientes en el interior de la cabina. En este modelo, es nuestro modelo Freightliner 360 715 y hoy estamos lanzando la incorporación de enlace Freightliner en esta unidad, que nos va a ayudar a toda la telemetría, al rastreo de nuestros vehículos, haciéndolos más rentables. Nuestro sistema de enlace Freightliner ayuda a incorporar diferentes posibilidades y necesidades de nuestros clientes con el fin de hacer sus negocios más eficientes. Driver Coach es nuestro lanzamiento también en este vehículo, que nos ayuda o es un acompañante para los operadores y las operadoras para mejorar sus hábitos de manejo y con esto tener una mejor cultura vial. Cuenta con una cámara bidireccional que nos ayuda tanto a ver lo que está sucediendo en el entorno exterior como lo que está sucediendo en el interior de la cabina, brindándole al operador una mayor seguridad y una mitigación mayor en cuanto al riesgo de accidentes. También nuestra oferta y nuestro vehículo M2 cambia y evoluciona. Nuestro vehículo M2 106 Plus ha cambiado y hoy es mucho más tecnológico y mucho más seguro. Hemos tenido un rediseño en la cabina interior, haciéndola más ergonómica, los asientos son más ergonómicos y el clúster de instrumentos cuenta con un panel ahora que es mucho más intuitivo.
tiene una parte también, un componente que se llama Quick Connect, en donde todos los equipos aliados pueden ser conectados de una manera mucho más eficiente. En este modelo M2-106 Plus, ahora tenemos un rediseño en cofre, parrilla, faros, fascia, y estamos incorporando Detroit Assurance 5.0, lo cual hace de este camión un vehículo mucho más seguro. Cuenta con una cámara en el parabrisas que está monitoreando constantemente lo que está sucediendo en el entorno, en la carretera, y cuenta con dos radares, uno montado de manera frontal en la fascia y otro montado lateralmente. Estos sistemas interactúan entre sí, traducen todas las señales y pueden ayudar a detener al vehículo en caso de que el operador no actúe a cero. También cuenta con Active Lane Assist, que ayuda o que corrige en caso de que el operador o la operadora se salga del carril, siendo capaz de regresar el vehículo al carril. El radar lateral también nos ayuda a evitar colisiones por punto ciego. Este vehículo se está evolucionando y cuenta solamente, este sistema de Detroit Assurance 5.0 solamente está ofertado en nuestros vehículos con motores DD5 y DD8. Y estamos apostando ya hacia nuestro futuro eléctrico. Estamos trayendo dos vehículos, EM2 y Cascadia, mostrados en esta parte de la expo. También contamos con un vehículo llamado MT50E, que es un walking band o un chasis. Ambos vehículos son de primera generación y estos vehículos los estamos trayendo ya que son los primeros con los que nosotros interactuamos con nuestros clientes en Estados Unidos. Estos vehículos han probado y comprobado que son funcionales y rentables para nuestros clientes. Ambos vehículos cuentan con ejes propietarios y tenemos lo que llamamos e-axle, que quiere decir que el eje cuenta con un motor que genera esta electricidad y hace que el vehículo se mueva. Ahora, es muy importante también comentar que estamos trayendo nuestro e-fill, que es el cargador Detroit, que estamos presentando aquí también. En nuestra marca tenemos el compromiso de crear este ecosistema en el cual nuestros vehículos puedan coexistir y puedan funcionar para nuestros clientes. Esto es muy importante. Nosotros estamos trayendo estos vehículos como exhibición, pero estamos ya encargándonos de crear este ecosistema con nuestros clientes. Nuestros clientes, vamos a estar trabajando con algunos clientes ya a partir del siguiente año para crear este ecosistema que nos va a ayudar a conocer cuáles son las características necesarias para cada uno de ellos y hacer que estos vehículos puedan empezar a circular en nuestro mercado mexicano. Oye, Jorge, ¿qué te ha comentado la gente que viene aquí a visitar el stand? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Bueno, definitivamente los vehículos eléctricos, definitivamente es algo que crea mucha expectativa. Nosotros somos una empresa muy responsable en la cual no podemos solamente traer un vehículo a México y soltarlo. Nosotros sabemos que tenemos que crear soluciones para nuestros clientes y esto quiere decir crear este ecosistema en el cual el cliente pueda tener el mayor tiempo sus unidades circulando. Hablaban el otro día de esta iniciativa de Electric Island, que también es parte fundamental de esta estrategia de electromovilidad, ¿no? Sí. Bueno, Electric Island ya existe en Estados Unidos y estuvo en colaboración
de nuestro corporativo de Daimler Trucks Norteamérica con autoridades del estado de Portland. Esta Electric Island nos ha servido para brindar un servicio a vehículos eléctricos en Estados Unidos, pero adicional para conocer este ecosistema que estamos creando. Nosotros vamos, o ya lanzamos, como lo vieron, nuestro Electric Island en México, para aprender y empezar a crear este ecosistema que como industria tenemos que hacerlo. Jorge, pues muchísimas gracias por darnos este tour tan completo por toda la gama de productos que están trayendo aquí a Expo Transporte Unpack 2022. Y por favor, lánzales a nuestros amigos una invitación para que aprovechen este último día de Expo y vengan a visitarlos. Claro que sí, aquí los esperamos y bueno, vengan a ver toda la oferta tecnológica que tenemos en Daimler Truck México. Estoy seguro que les va a encantar. Perfecto, pues muchísimas gracias y vamos a seguir recorriendo esta Expo. Gracias, Jorge. Gracias.